Hola, ¿qué tal? Roxana y a todas las personas que nos acompañan desde casa. Por primera vez, desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos, un alto funcionario de su gobierno viene a Centroamérica y fue Guatemala el primer país visitado. Este es el tema de la noche y escuchamos en a las 8:45 lo que dijo el canciller Carlos Raúl Morales, que no habrá deportaciones masivas. Lo que escuchamos también fueron las palabras de John Kelly, quien decía que el terreno entre Guatemala y Estados Unidos es brutal y no perdona a nada. ¿Cuál es el trasfondo de este mensaje que trae el secretario de Seguridad? ¿Llegará y permeará este mensaje a las personas que deciden migrar ilegalmente a Estados Unidos? Pues este es el tema de la noche con la etiqueta deportados. Para el análisis, Santiago Palomo se une al debate y Edgar Ortiz viene de la mesa de 8:45 a la de 10 p.m. para platicar con nosotros y, por supuesto, con usted, quien desde casa nos escribe y nos hace saber qué es lo que opina sobre este tema. Si considera que habrán o no más deportados, por favor, recuerda utilizar la etiqueta de la noche deportados. Y quienes no son de Twitter también nos pueden escribir por WhatsApp. El número lo tienen en pantalla, 4269-1824. Y vamos a iniciar, como lo hacemos todos los días, con los titulares. Deportados es la etiqueta de esta noche y tengo el gusto de decirle que ya somos tendencia nacional en Twitter gracias a usted y a todos sus mensajes. Y les recuerdo que también los mensajes que tengan más impacto podrán optar a ser elegidos como el tweet de la noche. Así que, por favor, escríbanos y aproveche los caracteres para hacernos saber qué es lo que opina. Pero veamos ahora los detalles de esta agenda tan express que tuvo el secretario de Seguridad en Guatemala, John Kelly. Un día después que el gobierno de Donald Trump anunciara una redefinición de prioridades en la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos, el secretario de Seguridad de ese país, John Kelly, visitó Guatemala para sostener reuniones con el presidente Jimmy Morales, el ministro de Gobernación y el canciller. Durante el único discurso que emitió el funcionario estadounidense en Cancillería, se comprometió a velar por el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes de Centroamérica, pero también recomendó no viajar de manera ilegal al país norteamericano, ya que se arriesga la vida. The coyotes are liars. Los coyotes son unos mentirosos. They have no regard for human life. A ellos no les importa la vida humana. They are predators who are only concerned with taking your money. Y son depredadores a quienes solamente les interesa tomar su dinero. Many Guatemalans, and for that matter, irregular migrants from any country who make the journey north find themselves tortured, beaten, starved, raped, or sold into the sex trade. Muchos guatemaltecos que deciden tomar esa trayectoria hacia el norte se encuentran siendo víctimas de tortura, siendo víctimas de vejámenes, de violación, entre otras violaciones. Kelly descartó la ejecución de deportaciones masivas, pero dijo que aumentará la seguridad en la frontera y al mismo tiempo informó a Guatemala sobre otras disposiciones migratorias determinadas por Trump. He's authorized more border patrol officers, more detention resources on the border. Construction where it makes sense of physical barrier. Y también ha autorizado que Homeland Security con el control fronterizo obtenga control sobre estas áreas fronterizas y que también trabaje para obtener una mayor organización sobre estas áreas fronterizas o las fronteras con Estados Unidos. And he has emphasized the mission of intercepting irregular immigrants from any country on our border, treat them humanely, and return them to their country of origin as fast as possible. Y nos ha dado la orden, o mejor dicho, ha enfatizado en que tenemos la misión de interceptar a las personas que estén entrando ilegalmente, que se les trate de manera humana. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales, señaló que en Estados Unidos radican 3.5 millones de guatemaltecos, de los cuales 4.500 tienen algún récord criminal, y allí se focalizarán las deportaciones. En ningún momento él nos ha pedido nada. Lo único que nos pidió es que colaboremos con ellos, hablándole a nuestra gente, llegando a la gente más en sí en el campo, explicándoles, tal como él lo expresó, que pagar coyotes no solo es desperdiciar su dinero, sino que además constituye un gran riesgo porque lamentablemente los coyotes no respetan derechos humanos. En su intervención, John Kelly también hizo referencia a la lucha contra la corrupción que sostiene Guatemala actualmente. You have to fight it. Hay que luchar contra esto. It's a terrible cancer. Es un cáncer terrible. The
citizens of this country and every country deserve elected officials and policymakers that they can trust. Los ciudadanos de este país tienen merecido a personas en quienes pueden confiar, a funcionarios electos en quienes pueden confiar. Previo a estas declaraciones, el secretario de Seguridad acudió escoltado por un fuerte contingente de vehículos y unidades de tránsito al Palacio Nacional de la Cultura, cuyos alrededores fueron bloqueados con bardas que impedían el paso de vehículos y peatones. Allí se reunió durante media hora con el presidente Jimmy Morales. Posteriormente acudió al Ministerio de Gobernación para reunirse con Francisco Rivas, con quienes trataron brevemente temas de seguridad. Ya tiene usted el contexto sobre el cual se llevará a cabo el debate de esta noche. Para ello se encuentran ya Santiago Palomo y Edgar Ortiz en el set. Muy buenas noches a ambos. Comenzamos directamente con un mensaje que nos ha enviado Quetzalumán con la etiqueta de la noche, que dice de portados: construyamos el sueño Chapín para que el desarrollo y las oportunidades estén en nuestro país. Ahora bien, Santiago, yo quiero saber tu opinión, porque escuchábamos las declaraciones de Kelly, y qué tan sencillo es que este mensaje que él trae, básicamente decir a los guatemaltecos que no migren porque es peligroso, ¿qué tanto puede este mensaje permear en quienes toman la decisión de irse del país? Bueno, por lo menos el mensaje en términos simples fue: guatemaltecos, no migren hacia Estados Unidos. Básicamente responde a la política pública que pretende implementar el presidente Trump y su gabinete, que es precisamente reforzar las fronteras o incluso financiar a las autoridades mexicanas y que eso sea un filtro, que precisamente era uno de los elementos que mencionaba el canciller. Creo que la visita de John Kelly se desarrolla en un marco sumamente importante. Hoy el canciller de México, Luis Videgaray, ha sido categórico en anunciar que está en contra de las políticas migratorias que ha promovido el presidente Trump, y hoy vimos una narrativa completamente distinta de los funcionarios guatemaltecos y particularmente de lo que trató de trasladar John Kelly. Yo creo que no hay nada sorpresivo de lo que dijo, más que precisamente ese elemento que mencionó al inicio, que es que el tramo va a ser difícil y que Estados Unidos está buscando todas las vías posibles para reforzar la frontera y prevenir que los inmigrantes entren a su país. Obviamente hemos visto las últimas acciones de parte del presidente Trump, los memorándums que se han mandado a las autoridades migratorias en cuanto a que se va a reducir la política de cada vez que agarren a un migrante, pues se le deje ir por un tiempo mientras se desarrolla su juicio. Eso prácticamente el presidente Trump ha tratado de decir que no se va a seguir desarrollando y que van a ser políticas más rigurosas y categóricas en contra de los migrantes. A lo que responde es: ¿qué vamos a hacer nosotros como país para tener políticas que sean beneficiosas para nuestros compatriotas? Una pregunta muy válida, también pensando en el marco de quienes regresarían eventualmente a Guatemala. Maripaz nos ha tuiteado ya esta noche utilizando la etiqueta deportados, y ella nos dice: mientras en Guate no hayan políticas de trabajo e inversión, seguirá la migración. Edgar, tú tuviste la oportunidad de hablar con el canciller Carlos Raúl Morales pues en las 8:45, y él era categórico en decir: no habrá deportaciones masivas. ¿Cuál es tu lectura de esta declaración tan clara que él da? Bueno, yo creo que la afirmación hay que matizarla, ¿no? Porque él dijo: no habrá deportaciones masivas, segundo dicho por el secretario Kelly, porque se refería concretamente a los guatemaltecos que ya están en Estados Unidos, que tienen un trabajo, que no tienen quizás papeles y están trabajando en aquel país. Pero luego, cuando yo le repreguntaba, le digo: mira, ¿cuál es la situación entonces de los que van a migrar? Porque una parte del flujo migratorio no solamente es aquellos guatemaltecos que ya están instalados en Estados Unidos, sino todos aquellos que ahora están acercándose allá. Entonces, probablemente no dijo que no haya muchas deportaciones de aquellos guatemaltecos que están viviendo en Estados Unidos, pero lógicamente los controles migratorios en la frontera sí que van a cambiar. Entonces, los deportados que van a ser interceptados en la frontera, eso sí que va a aumentar, creo yo. Y casi que lo reconoció el canciller también, ¿no? Pero probablemente las deportaciones de aquellos guatemaltecos que están allá, no, porque realmente los que son deportados ya pasaron un proceso legal por la vía administrativa, tienen que demostrárseles que están viviendo ilegalmente, dárseles el derecho de defensa y finalmente enviarlos. En ese sentido, creo que uno puede entender que no habrá deportaciones masivas, porque habría primero que identificar a todos los guatemaltecos que están de forma irregular, procesarlos y posteriormente enviarlos, ¿no?
Incluso el indicador es que el número de deportaciones ha ido decreciendo en Estados Unidos. Sin embargo, en México ha ido en aumento. Precisamente Correcto. Responde a esas estrategias de cómo lograr contener la diáspora migratoria. Yo creo que John Kelly tiene una idea mucho más clara de lo que suscita en el territorio latinoamericano, las causas de por qué se migran y cuáles son las políticas más adecuadas para contenerlo, que por lo menos es el mensaje más categórico que él da. En cuanto precisamente al tema que hemos tratado en este espacio, que es qué se va a hacer en cuanto a las ciudades santuario, en cuanto a las personas que ya viven en Estados Unidos, eso pues va a responder mucho a las órdenes ejecutivas o a las acciones que tome el presidente Trump en las siguientes semanas. Pero particularmente el tema en cuanto al número y a los indicadores de deportaciones, hay que dejarlo claro, esos números han ido decreciendo de parte de los deportados desde Estados Unidos, que son guatemaltecos que ponen pie por primera vez ahí, que lo rescata muy bien Edgar, y en cambio los guatemaltecos que pasan ese tramo, que lo rescata también el secretario Kelly, que es van a enfrentarse a un escenario tortuoso y que incluso podrían estar poniendo su vida en un riesgo casi inminente. Vamos a las redes sociales, porque queremos saber qué es lo que usted opina del tema de la noche con la etiqueta Deportados. Las redes sociales son presentadas por Distribuidora Mariscal. En febrero, todos los pisos con adhesivo gratis. La fiel tuitera Susana de Valdés nos escribe esta noche para hacernos saber lo que opina. Necesitan mano de obra para agricultura. Tiene razón sobre el coyotes. Urgen oportunidades de trabajo y seguridad. Maripaz, deberían de haber políticas y programas de trabajo para que los deportados tengan algo para comenzar. Un mensaje pues bastante interesante. Pero hay más que nos llegan desde WhatsApp. El mensaje de Kelly es muy claro. No precisamente tenemos un buen vecino al norte. No, la única forma de detener la migración es crear oportunidades reales de vida en lugar de payasadas del gobierno. No engañen al pueblo, el presidente Trump ha sido claro y las indicaciones, según puede verse, primero gente con antecedentes y luego parejo, aunque no tengan antecedentes. Un punto que retomaremos ahora porque esto ha sido lo que nos dicen las redes sociales. Las redes sociales fueron presentadas por Distribuidora Mariscal. En febrero, todos los pisos con adhesivo gratis. Ahora bien, en este mensaje nos decía, sí, es verdad, y la prioridad va a ser deportar, Santiago, a las personas que tienen antecedentes penales o que tengan algún tipo de conflicto con la ley, pero se puede llegar, sí, eventualmente a este punto en el que se va a hacer una deportación con criterios más amplios, para no decir deportaciones masivas, porque este término ya vemos que levanta todas las alarmas. Sí, el problema aquí es que hemos interpretado que la política de Trump va a ser únicamente en contra de personas ilegales o personas que tienen algún tipo de antecedente penal, y por lo menos en eso se fundamenta John Kelly al momento de decir de que no se va a desarrollar una política que pues sistematice, que sistemáticamente busque deportar y repatriar a los guatemaltecos que están ahí en situación irregular. Yo creo que esos son ahorita los elementos de los cuales no estamos del todo seguros. Recordemos que incluso la política migratoria en Estados Unidos le deja mucho a las autoridades locales, que es por eso que se crean las, incluso se la ha denominado ciudades santuario, que son aquellas ciudades que no compelen con la autoridad migratoria y entregan a la persona capturada, al inmigrante o a la persona en situación ilegal que se captura. Entonces, en ese sentido hay que esperar cuál va a ser la coordinación que tenga la administración de Donald Trump con las autoridades locales, los estados, y particularmente si va a atender a uno de los elementos que él ha mencionado, que es desarticular a las ciudades santuario, que en base a los criterios puede significar 11 ciudades hasta 93. Es un tema que ellos tienen que desglosar en base a la política que promulguen. Pero en ese sentido, creo que no debemos de esperar en el corto plazo deportaciones de personas de situación irregular que no tienen un antecedente policiaco, más sí debemos de enfocarnos mucho a cuál va a ser la política fronteriza y particularmente las relaciones bilaterales tanto con México y Guatemala en cuanto a este tema. En ese sentido hay un punto más que tratar y es que específicamente que le ha dicho que la instrucción de Trump fue interceptar a las personas que están entrando ilegalmente, que se las trate de manera humana y que se les retorne rápidamente a su país. ¿Edgar, va a tener Guatemala la capacidad de poder recibir a todas estas personas?
Bueno, si hablamos que son deportados interceptados, pues no cambia tanto la cuestión. A mí me preocupa mucho más pensar que guatemaltecos que están afincados en Estados Unidos hace muchos años vayan a volver, porque eso sí sería un problema de integración fuerte. Esto también, obviamente, esperaría, uno prefiere, digamos, que esta gente que está migrando porque no tiene oportunidades, pues lograra llegar a Estados Unidos, pero creo que es un poco más fácil integrar a aquel que no logra irse, que tiene un seno, digamos, social aún en Guatemala y con el que hay que hacer algo, ¿no? Porque algo que también no estamos todavía discutiendo como país es la política económica. O sea, cuando vemos que no va a ser tan fácil ampliar nuestro flujo de personas a Estados Unidos, que dicho sea de paso, tendríamos que habernos dado cuenta hace muchos años que es un problema. No podemos depender de que el 12% del Producto Interno Bruto de Guatemala, o casi el 13%, porque todavía no sabemos las cifras oficiales del Banguat para 2016, pero más o menos un 12, 13% del Producto Interno Bruto viene de las remesas. También preguntarnos, ¿será lógico que un país confíe simplemente en exportar gente? Que literalmente eso hacemos, ¿no? Obviamente no. Entonces sí, hay un problema marginal que trabajar ahí, ¿no? Pero sería peor un escenario en el cual nos estuvieran devolviendo a los guatemaltecos que están integrados en Estados Unidos, porque esa gente sí que tiene una vida hecha allá, mantenía o mantienen familias en nuestro país, y sería muchísimo más difícil absorber un impacto como ese, pues reduciría mucho el ingreso por divisas y por lo tanto se contraería la economía guatemalteca. Creo que este problema de la migración, de la intercepción de migrantes, es un problema que Guatemala sí puede abordar y tiene que abordar, aunque obviamente vamos muy tarde, ¿no? Claro, y que son algunas de las causas que estoy seguro el secretario John Kelly trató en esta reunión. Precisamente. Aunque Edgar, el canciller dijo no hubo ninguna petición concreta. No, no hubo petición, ¿verdad?, concreta, pero correcto. Estoy seguro que temas en cuanto al estado institucional en el que se encuentra Guatemala fue un tema abordado, que ha sido una de las prioridades en el marco de la estrategia de relacionamiento entre Estados Unidos y Centroamérica y, como consecuencia, el plan Alianza para la Prosperidad. En ese sentido, corolario a lo que menciona Edgar, que son los problemas económicos, que incluso el canciller menciona que la cifra es 8,5 de 10 guatemaltecos que migran a Estados Unidos se van por temas económicos, subyacen de un problema más serio, que es el problema de la inseguridad, de la falta de institucionalidad, en gran parte del problema de corrupción. Entonces, creo que no solamente la visita de John Kelly responde a este tema, que es un problema que por lo menos a nuestros países tienen connotaciones muy grandes, sino que también hay un interés de parte del gobierno de Estados Unidos para empezar a encontrar esas causas, lograr prevenir que esa diáspora migratoria vaya creciendo y por ende encontremos una solución integral al problema. La solución va a depender de la cohesión que haya entre las políticas regionales, incluyendo a México, para lograr una política no solo económica, sino también de seguridad, que busque contener las fronteras y que las personas no sigan viajando hacia el norte. Y ahora, Santiago, yo quiero insistir en algo, y es si las políticas regionales y los acuerdos entre los países del Triángulo Norte y el fomento del empleo, pero ¿por qué las personas siguen decidiendo irse de Guatemala? ¿Y en qué momento vamos a hablar del problema de fondo? Le hemos lanzado una encuesta en las redes sociales y le quedan tan solo 10 minutos para que nos haga saber qué es lo que opina. Y en esta le hemos preguntado si considera usted que las palabras de John Kelly tendrán algún impacto en las quienes deciden irse ilegalmente a Estados Unidos. De momento han votado más de 200 personas. Y usted puede decirnos si considera que sí tendrán algún impacto o que no tendrán ninguno. Pero esto estaremos leyendo al regresar del corte. En una pausa a las 10 p.m. Ahora volvemos. ¿Sabe usted que hay personas en Guatemala, hoy específicamente en Cajolá, que se reunieron a orar para pedir que sus familiares que viven en Estados Unidos no sean deportados? En Cajolá, Quetzaltenango, cuando se trata de pedirle a Dios por parientes que se encuentran en los Estados Unidos, no existen impedimentos. Así lo demostraron decenas de personas de diversas religiones, quienes reunidos en el frontispicio de la municipalidad oraron por los aproximadamente 10.000 vecinos que están en la Unión Americana. Esto debido al temor por las acciones que interpongan derivado de las nuevas políticas de Donald Trump. Por esto pidieron sobre todo que Dios toque el corazón del presidente estadounidense y desista de deportaciones masivas. Hoy estamos pidiendo
allá, por nuestros hermanos que están allá en Estados Unidos, por la ley que está poniendo el presidente, lo que lo quiera sacar a nuestros pueblos de allá del país. Entonces estamos levantando esta oración para que Dios haga la obra para que nuestros hermanos se queden allá en Estados Unidos. Amén. Francisca Will indicó que ella le pide a Dios todos los días para que no deporten a sus familiares, ya que ellos contribuyen al desarrollo de su familia. Además, se unió a esta actividad, ya que solo Dios puede hacer un milagro. La pena porque él no sabe que los inmigrantes son los que trabajan allá. Ajá. Porque por ejemplo, los americanos, ellos no saben trabajar. No, que no lo manden los inmigrantes acá porque todos los países, no solo Guatemala, todos los países tienen que afectar. Hoy día nos está afectando porque vivimos, porque la familia está allá. Autoridades municipales indicaron que más del 50% de la población tiene familiares en el extranjero. La gente está a los Estados Unidos, vive indocumentados allá, pero depende de ellos, pues ya el aporte que ellos mandan a toda la familia. Vemos el progreso en la construcción de las casitas, apoyo de la perforación de pozos mecánicos, agua potable, drenaje, bueno, otras situaciones que se han hecho aquí en nuestro municipio, pues es aporte del Estados Unidos, como la construcción de las iglesias evangélicas, católicas, de todo eso. Wilson Leiva, Canal Antigua. Esa es la historia que nos cuenta Wilson Leiva Santiago, y en ella podemos ver con apellido, con nombre y los rostros de las personas que sienten esa desesperación al pensar que sus familiares serán deportados. Claro, pues denota la realidad en la que estamos, la realidad que estamos enfrentando, que es precisamente lo que mencionaba Edgar en su momento, que es cómo nosotros ahora dependemos aquel capital que nos envían los migrantes. Realmente el fenómeno migratorio ahora se encuentra atado a que pues mucha de nuestra economía, mucha de su subsistencia depende y está íntimamente ligada a lo que hacen pues sus familiares en el norte. Y ante ese escepticismo que se ha generado a raíz de pues las propuestas del entonces candidato Trump y ahora presidente Trump, pues denota pues el nerviosismo que hay en cuanto a qué va a suscitar. Yo creo que como primera impresión es que como responsabilidad el Estado de Guatemala debe de desarrollar políticas en términos de socialización de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Dibujarles un poquito el panorama y desglosarles qué políticas se han emprendido y por lo menos lo que hoy se extrajo de la reunión con John Kelly, ¿verdad? Que es precisamente que por el momento pues no esperemos un auge en las deportaciones de parte de sus familiares, más no empecemos a pues que no se empiece a agudizar el flujo migratorio. Creo que eso es algo que debemos de tener y debemos de estar conscientes, una responsabilidad de los estados del Triángulo Norte y así como México, para lograr, por lo menos en una primera instancia, contener, que es la solución a corto plazo. Después, las soluciones a largo plazo, pues ya son temas que debemos procurar empezar a diseñar la hoja de ruta y debemos de identificar cuáles son esas causas naturales de estos procesos migratorios que van mucho de la mano de lo que estamos viendo, y es la necesidad de estas familias de lograr subsistir y tener una vida digna. Ahora, por otro lado, han sido muchas las críticas a la construcción de este muro, que ya tiene fondos, que ya se está haciendo en muchos lugares en la frontera entre Estados Unidos y México. Y muchas veces no decimos que en la frontera entre México y Guatemala hay muchos lugares, Edgar, que ya tienen un muro. Pero ¿cuál es el papel en este momento y con un gobierno actual como el de Donald Trump, en el cual están decidiendo básicamente priorizar lo propio, lo interno, y no otros programas como los con los que se suele apoyar Guatemala? Bueno, a ver, lo pasa que el muro, por una sencilla razón, ahí hace un rato Kike Godoy compartió un dato muy interesante. El año pasado 45,000 deportados vuelven a Estados Unidos, o sea, los detienen en Estados Unidos, 43,000 en México. O sea, ellos tienen realmente una situación complicada con el flujo. Entonces, obviamente, están ellos priorizando. Ellos, para contener el flujo migratorio, tienen que tomar varias acciones. Una de ellas, y de muy corto plazo, es
digamos, dificultar el paso hacia su propia frontera. Entonces, este dato es increíble. Además, decíamos, 45 mil interceptados en Estados Unidos, 43 mil en México, y aún así crece un 8% la migración a Estados Unidos. O sea, quiere decir que con todas las medidas que ya tienen, con todas las detenciones que hacen, las intercepciones que hacen, aún así está incrementando el flujo. Entonces, me parece a mí que es una medida de corto plazo, desde la perspectiva de ellos a favor de sus intereses, y que tiene sentido cuando uno ve estos datos, ¿no? Empiezan a ver ellos que el flujo no se detiene, que obviamente la apuesta, como mencionaba Santiago hace un momento, la apuesta a largo plazo es otra, ¿no? Y la de mediano plazo también, el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción. Pero ellos tienen un problema hoy, y el problema hoy se llama flujo migratorio. ¿Y cómo lo detienen? Pues ellos creen que con el muro y además con el endurecimiento de algunas medidas. Recordemos una cosa, no solamente Trump anunció que contrataba 15 mil nuevos agentes migratorios, es que además endurece las medidas inmediatas, porque dice, bueno, a todos aquellos que interceptemos a 90 kilómetros de la frontera, esos van deportados inmediatos. O sea, no hay que hacer una deportación tan larga como la que se haría un guatemalteco que se detiene allá. Y a su vez, a los que están en Estados Unidos, también información que tenemos, se les están flexibilizando o están ampliando, digamos, el rango de actividades que se consideran ilegales, con lo cual facilitan también el trámite de deportación. O sea, ese es el escenario. Y va muy en la línea de lo que decía John Kelly, de que por qué no va a haber una deportación masiva, ¿verdad? Que ellos pues se van a enfocar simplemente en guatemaltecos que toquen por primera vez el territorio norteamericano o que tengan antecedentes penales o que tengan algún tipo de antecedentes. Que ya nos ha dicho Cancillería que son 4.500. Claro, entonces en ese sentido creo que debemos de considerar primero que las medidas que toma el gobierno ahorita de Estados Unidos son consecuencia directa de la concepción simplista de Donald Trump en cuanto a responder a su oferta electoral, que era construir el muro. Hombre, y dar empleos, tal vez eran los empleos en ICE a los que se estaba refiriendo. No lo sé, pero lo que sí sé es que se están reforzando esas medidas, es un tema inminente del cual sí vamos a ver nuevos indicadores, ya sea que estos guatemaltecos sean interceptados en México por las nuevas políticas migratorias que ha adoptado el Estado de México. Hay que resaltar que hubo una reunión que no se habló mucho de autoridades mexicanas y autoridades norteamericanas, probablemente para hablar de un tema que ya viene desde tiempos atrás de las órdenes ejecutivas de Obama, que fue de hoy a México, y obviamente en términos de estrategia es fortalecer esas vías de tránsito para que no el problema no nos llegue, o por lo menos nos llegue en menores cantidades, que por lo menos el fenómeno va orientado hacia eso. Sin embargo, en la frontera, primero, con la alocación de recursos para la construcción del muro y para reforzar al personal de tanto de ICE como de aduanas, ya es una cuestión que el gobierno de Guatemala y los gobiernos del Triángulo Norte deben de tomar como punto de partida para las políticas que se tomen de aquí en adelante. Recordemos que estas relaciones siempre se han mantenido en un plano bilateral o multilateral en cuanto a encontrar soluciones cohesionadas del concierto de las naciones interesadas. Ahora pues cambia de tónica porque es una nueva administración de Estados Unidos que ha por lo menos diseñado una agenda distinta, una narrativa distinta, particularmente en el tema migratorio, y con ello creo que la visita de John Kelly hoy marca un punto de partida para las autoridades guatemaltecas, que van desde la dimensión política hasta la dimensión operativa para encontrar una solución, como hemos mencionado, a corto plazo, que proteja a nuestros conciudadanos. Y a todas las personas que nos ven desde fuera de Guatemala, los invitamos a que nos escriban, a que nos hagan saber cuál es la situación que pasan actualmente. Y en las redes sociales llegan muchos mensajes con la etiqueta deportados. Uno de ellos, y no podría faltar en este programa, es el del doctor Sergio Hernández. Deportados, migración es natural, causada por la necesidad. Así fue, es y será. Pero en tiempos modernos no debería de ser la única alternativa. Mario Álvarez, los policías en Estados Unidos no cazan guatemaltecos. Ellos se ubican en situaciones vulnerables como bares, escándalos y borracheras. El gato nos tuitea, el canchito vino y así de simple dijo, van a venir más aviones con más deportados y listo. Bueno, diferentes opiniones que llegan a las 10 p.m. y nosotros estamos aquí abiertos a tener, como siempre con usted, una conversación en el marco del respeto y de los valores periodísticos que cuidamos en esta casa. Vamos a una pausa a las 10 p.m. Ahora regresamos con más.
Continuamos con este debate a las 10 p.m. y hay que remarcar que pareciera que la vía diplomática, bueno, no pareciera, la vía diplomática entre Estados Unidos y México continúa abierta y de hecho Edgar John Kerry viajó, se encuentra ya en México. Recordemos que esto pasa en el contexto después de que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto decidiera pues no asistir a la reunión que tenía programada con Donald Trump. Sí, y yo creo que aquí tocamos un tema muy interesante que de alguna forma concierne a Guatemala. Realmente el destinatario de las declaraciones de Donald Trump ha sido siempre México. A veces uno duda si cuando dice México dice Centroamérica también, porque uno conoce también cómo es la cultura yankee, ¿no? Que Mexicans son todos, somos todos, ¿no? Nosotros también, ¿no? Vamos ahí en el paquete. Vamos en el paquete, pero en esta ocasión sí ha habido una demarcación. No ha tratado igual a Centroamérica, o por lo menos no aparenta que el trato sea idéntico a Centroamérica que a México. Entonces, acá hay varios caminos. Yo pues no soy conocedor ni experto ni en negociación ni en política exterior, pero hay una situación. Se ha tensado mucho la relación Estados Unidos-México desde que Donald Trump gana la presidencia y desde que Peña Nieto pues responde de esa forma al presidente Trump. Sin embargo, que viaje Rex Tillerson y que viaje John Kelly pues demuestra que hay una, digamos, hay mucho sobre la mesa, ¿me explico? Y acá es que Estados Unidos probablemente esté jugando a negociar con México algo que es muy importante y es la seguridad de las fronteras de México respecto de nuestros migrantes. Entonces habrá que ver, esta conversación es muy importante para nosotros porque habrá que ver en qué términos negocian John Kelly y Tillerson con el gobierno mexicano para ver qué pedirán a cambio, ¿no? Porque México tendrá que pues defender los intereses comerciales de su país. No olvidemos una cuestión, Estados Unidos tiene sartén por el mango porque el casi 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. O sea, México no puede darse el lujo, pues, en el cortísimo plazo. Entra en una posición de desventaja. Está en desventaja. Es como si tú me pones una medida comercial negativa, el que se perjudica es México. Entonces habrá que ver qué negocian respecto al control fronterizo, qué pedirá Estados Unidos, porque eso será algo muy importante para nuestros migrantes, ¿no? Sí, y realmente ahorita el interés que hay de Guatemala sobre lo que sucede en México representa lo que al final va a ser la política definitiva que tome el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México al final es el elemento que hoy ve y donde Estados Unidos va a canalizar su política en cuanto al fenómeno migratorio. Recordemos que México, en este sentido, cuando nombra a Luis Videgaray como canciller, lo hace con la intención de que Luis Videgaray se encargue de las relaciones con Estados Unidos. Incluso el canciller Videgaray lleva a Trump a México al momento que todavía se está desarrollando la campaña en Estados Unidos, y eso generó mucha animadversión de parte del gobierno, de parte de los mexicanos hacia el gobierno de Peña Nieto. Ahora el gobierno de Peña Nieto toma una posición mucho más fuerte. Hoy las declaraciones del secretario Videgaray son fuertes. Dice que pues repele la política migratoria, que no está de acuerdo, que no concuerda con los intereses de México. Veremos qué sucede en las reuniones que se sostengan el día de mañana junto con el secretario Tillerson. También se va a enmarcar en cuanto al tema del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Ya el presidente Trump se reunió con el presidente Trudeau de Canadá, falta México, y partiendo de esa canasta de elementos que se van a discutir el día de mañana, puede que salga una negociación más o menos favorable para los mexicanos. Una negociación de la cual estaremos muy pendientes en todos los noticieros de Canal Antigua. Pero ha llegado el momento en el que usted es el protagonista y conozcamos ahora cuál es el tuit de la noche. Hay dos mensajes que hemos seleccionado. El primero de ellos nos llega de C. Morales Monzón y dice: no deberíamos estar pensando en las deportaciones, deberíamos pensar en cómo evitar la migración. Este es el primer mensaje que hemos preseleccionado para ser electo como tuit de la noche. El segundo lo ha enviado Quetzal Humán tempranito, antes de que comenzara el programa, y nos dice: construyamos el sueño chapín para que el desarrollo y las oportunidades estén en nuestro país. Así que comienzo con Edgar Ortiz. ¿A cuál de los dos tuits le da su voto? Mira, qué difícil, porque creo que ambos tuits van en la misma línea, pero Quetzal Humán lo dice tan poéticamente que voto por Quetzal Humán esta vez. Muy bien, un voto para Quetzal Humán por parte de Edgar Ortiz. Santiago Palomo. Pues yo me voy con Quetzal Humán también. Creo que engloba el gran problema detrás de todos los elementos que hemos mencionado.
y que creo que es la prioridad para los guatemaltecos y para el Estado y para generar condiciones dignas para nuestros migrantes y para detener esa diáspora que, por mucho que lo queramos ver, ha generado muchas tragedias. Bueno, aunque ya hay mayoría, yo también sumo mi voto a Quetzal Humán porque me parece un tuit que nos deja una idea muy linda sobre lo que podemos construir como país. Así que felicidades a Quetzal Humán, que fue electo como el tuit de la noche. Hacemos una pequeñita pausa en a las 10 p.m. al regresar la información positiva y las conclusiones de Santiago Palomo y de Edgar Ortiz. Es momento de las conclusiones a las 10 p.m. Comenzamos con Santiago Palomo. Bueno, la visita de John Kelly nos deja algunas lecturas importantes. El mensaje, a grosso modo, es detener el flujo migratorio porque las políticas en la frontera con Estados Unidos se van a incrementar. Eso ha sido lo que ha diseñado la administración del presidente Trump. Han ubicado a nuevos agentes en el área fronteriza, han incrementado el capital de las entidades y las autoridades aduaneras para lograr contener como política de corto plazo el ingreso de nuevos migrantes del Triángulo Norte y de México. Lo que corresponde ahora al Estado de Guatemala es responder a esas políticas, reconocer que es un tramo en donde pueden haber tragedias. Creo que lo que debemos de hacer a nivel regional es cohesionar políticas y lograr contener en el corto plazo el flujo migratorio y resguardar la integridad de nuestros connacionales. Muchas gracias, Santiago. Y tenemos ya los resultados de una de las encuestas que le lanzamos en las redes sociales, en la cual el resultado ha sido muy claro. 79% de las personas consideran que las declaraciones y el mensaje que dio el señor Kelly hoy no tendrán ningún tipo de impacto, Edgar, en las personas que desean emigrar. ¿Cuáles son tus conclusiones sobre este tema? Y por eso concluyo con dos ideas. Uno, si bien la gente no va a escuchar las recomendaciones de no ir a Estados Unidos porque no hay condiciones en Guatemala. Entonces, la primera conclusión es la siguiente: preocupémonos porque va a ser cada vez más difícil para nuestros guatemaltecos ir a buscar el sueño americano. Independientemente de que no haya deportaciones masivas, hoy va a haber intercepciones masivas y eso va a afectar en el mediano plazo a la economía guatemalteca. Eso me lleva a la segunda idea. La segunda conclusión la hago en la misma línea del tuit del día. Hay que pensar en el sueño guatemalteco. Si no pensamos en las condiciones laborales para nuestra gente, la gente no se podrá ir, se va a quedar y no tenemos al día de hoy ni una sola solución sobre la mesa y esa debe ser la conversación que tengamos los guatemaltecos, pero para ir. Así que hasta aquí el debate. Agradezco a Santiago Palomo y a Edgar Ortiz por ser parte de este programa y a usted, quien desde casa nos acompaña. Y ahora le quiero contar todos los beneficios que puede tener la música en los jóvenes de escasos recursos. Las buenas noticias llegan a usted cortesía de Banco Heite Continental.